Bueno, pues aquí nos van a dar una muestra aquí de talla de lechuguilla. ¿Cuál es su nombre, don? Herminio Medina. Herminio Medina, ándele. Ahorita nos va a hacer una prueba aquí de la talla de lechuguilla. Y bueno, vemos que trae ahí también su herramienta, ¿verdad, don? Sí. ¿Tiene nombre cada? Por favor, sí. Para que pasen. Tallador, el banco. Tallador, el banco. Este es el bolillo grueso y este es el delgadito. Ándele. Los capitanes de. Y es todo lo que se ocupa para tallarla. Sí. Ándele. Vénganse de este ladito. Y esta es la lechuguilla aquí. El equipo completo. Aquí viene ya con todo el equipo completo y aquí la piedra amarrada también ahí con. A los capitanes de cada equipo, aquí lo solicitan por favor de la manera más atenta para que se presenten ya en estos momentos. Así pues que no. Para que se vengan. Ahí vienen ya los capitanes de cada equipo. Y miren nomás, ahí empieza a tallar ahí. Trabajito que tenemos que hacer. Eso es todo el... Hasta que salgan puras hebritas. Sí. Ándele. Lo va a ver ahí. Ahí nos están haciendo una muestra aquí de la talla de la lechuguilla. Pues bueno, miren nomás. Ahí le da para seguir tallando lo de la parte de atrás. Y así tiene que quedar, ¿verdad? Totalmente así, puras hebritas. Puras hebritas, ya. Puras hebras. ¿Alrededor de cuánto tiempo se tarda para hacer la carguita esa? ¿Esta? Sí. Pues esta no me avienta una hora para terminarla. Una hora para terminar la carguita esa. Más o menos, ándele pues. No la llevo, pero que esta está chiquita, la mía es más grande. Esta la conseguí. Ándele. Pero es una hora la que me avienta con más, otra poquita más. Y ya sale ahí. En una hora. Sale. En una hora, ándele pues. Y luego después de que salga todas las hebritas que lo vende. Hay que venderlo para sacar la papita. ¿Y eso lo vende qué? ¿Por kilos o cómo? Por kilos. ¿Y está bien pagado o mal pagado? No, lo regala uno su trabajo porque le cuesta, se lo pagan a 30 pesos. O sea, mal pagado. Está mal pagado. Y es mucha friega para los. Mucha friega, sí, exactamente. Pues ahí están tallando la lechuguilla. No la sé tronar. No puede, yo no lo sé tronar, Herminio. Nomás las gorditas en la muela. Dale que puede. Nunca he podido, mira los trabajos que hacía. Y esa es la talla de lechuguilla, tiene que acabar todo como en una hora. Ese es un poquito, dice. Tiene que ser lo de él es un poquito más y se tarda como una hora más o menos. Puntos, muerte súbita. Así que. Ubaldo, San Miguel de Ubaldo con la colonia 2. Aquí resuelta, bueno, ahí los organizadores. ¿Y ese para qué lo utilizan, no? Ya cuando está limpio, ¿para qué lo utilizan? Pues no, hacen ropa, lo pasan para Estados Unidos. Ándale, órale pues. Que lo pasan para Estados Unidos y allá hacen ropa y... Pucha, lo pasan para los Estados Unidos y se lo pagan 30 pesos. Así mero es. No, pues... ¿Cómo ves? Hubieran sido dólares mejor, ¿verdad? Dólares, se los agradecían nomás. Claro, hasta más ganas le echaban, ¿verdad? Pues sí. No, y ahorita casi no hay quien talle. Ándele. Nomás, pobrecito. Nomás que pues yo no me he dejado. Aquí, para comer, para uno que tiene chamaquitos en la escuela, pues no, ni pa' qué. Sí, va. Sí, no. Ahora que yo podía caminar, traía dos muchachitas en la escuela, eran cuatro. Yo no me apuraba porque yo podía caminar y me iba a tallar y les daba la escuela con esto. Y ahorita ya no pude, me rajé con la última, ahí está en la casa. Ándale. No, ya no la pude. No la hice ya para caminar. Ándale pues. Pero ya hicimos lo que pudimos y ya qué. Mira nomás, pues aquí está el don tallando aquí la lechuguilla. ¿Y qué tanta cantidad sale, por ejemplo, de la carguita esa que trae? Así como está, a lo más le da un kilo y medio. Un kilo y medio, ya tallado. Sí, ya. Ándele pues. Sí, pero... Así que... Hay lechuguilla más buena, donde es más buena le da 2 kilos. Ándale. Pero aquí está media sabona, pues le da poquillo. Pocos kilos. Pocos kilos, sí. Mira nomás, eso es una prueba ahí de la talla de lechuguilla, tiene que quedar así. Felipe Ángeles de Miguel. Puras cebritas tiene que quedar ahí. Colonia 2, Ramón. Para que vayan presentándose, por favor, ahí en este techumbre. No, pues una friega, ¿verdad? Felipe Ángeles. Es una friega. Miguel. Y aquí, cuando éramos participando, en Jaumave me dijeron, porque pues me conocen, Herminio, queremos cantidad y calidad. Ya para que vaya, bien tallado, que no lleve guiche, porque no es lo mismo. Ándele, pues. Entonces, pues mucha gente talla mucho isle, pero le deja mucho. Mire, decir, la lonjita le deja y pues pesa más. Sí, claro. Y pues aquí se trata de que tiene que ir limpio. Ándele. Que no lleve lonja de esta, porque... Ya los equipos antes mencionados. Ya no le pagan a uno igual. Ah, okay. Y así no, pues va yendo bien tallado usted. Donde quiera se lo reciben. Pues sí. Y donde quiera que hemos andado participando, porque anduve en Jaumave, luego me tocó aquí y aquí me mandaron a Ubaldo. También me traje el primer lugar de ahí. Ándele. Y ahorita llevamos 3 primeros lugares y uno, el segundo me lo traje de Jaumave. Ya la última vez que tallé aquí, tallé muy poquillo porque no pude sentarme, me caí, me lastimé del cuadril y no pude, quedé en tercer lugar. En tercer lugar, ándele pues. Pues mira, aquí es una muestra aquí de la talla de lechuguilla. Pero no, pues... una friega, como dicen, una friega. Y es una friega para ganar muy poco. Y se lo pagan muy poco, exactamente. Por eso la vez pasada que vinieron les decía yo que nos dijeran a las autoridades que no le aumenten, porque legalmente con esto no le da uno de comer a la familia y... Ni para el kilo de frijol, ¿va? Sí, no. Y aparte, pues le digo, la familia tiene uno que darles estudio. Porque ahorita una gente en el barrio nomás no jala. Yo digo, no, necesitamos. Y verá que hasta la gente talla más. Sí, claro. Porque no hay necesidad de andar allá en Estados Unidos. Aquí mismo te dan, se rola el billete. Aquí mismo da, pero que lo paguen bien. Que lo paguen bien. Y ahí la hace uno. Es una pega. Ahí están viendo ahí la talla de lechuguilla.